Bueno, de manera preliminar, cumplo informarles que el día de hoy se me ha pasado la información respecto a este caso, el cual refiere que el día de ayer, 6 de junio, a horas 16 o 17 aproximadamente, el personal de DIPROVE realizaba un control rutinario en la zona o en la calle Soria Galvarro, en cuya intervención se ha podido advertir un vehículo que contaba con placas aparentemente hechizas. Esta situación ha llamado la atención del personal de DIPROVE, ha dispuesto que se estacione ese vehículo y ha procedido a la revisión del chasis, en cuya revisión ha dado cuenta de que esta movilidad habría sido reportada como robado en la República de Chile. Es por esa circunstancia que se ha logrado primero secuestrar el vehículo y por otra parte aprehender a la persona que estaba conduciendo para que se pueda iniciar las investigaciones. ¿Cuál sería el delito? De manera preliminar se está calificando como el delito de receptación, que en esencia constituye el hecho de adquirir un bien que es sabiendo que es producto de un ilícito, ¿no? En este caso de un robo. ¿Qué dice la persona que ha sido encontrada con este vehículo? ¿Ella sabía que era robado el vehículo? ¿Qué ha informado? Él manifiesta que ha adquirido el vehículo como un vehículo indocumentado y que recién estaría aprendiendo a manejar y por esa circunstancia que ha sido sorprendido, ¿no? Ya. ¿Dónde habría hecho la adquisición de este vehículo? Nos indica que en una feria de alguna provincia, pero no ha especificado concretamente dónde. Hermanas y hermanos orureños, no permitan que esto suceda, no permitan que vuelva a pasar. La empresa municipal de Aseo Oruro presta el servicio de reciclaje y separación de residuos a través del carro reciclador que acompaña al carro compactador, realizando el servicio de separación por distintas zonas y barrios de nuestra ciudad. Y muy pronto se ampliará dicho servicio a todo nuestro municipio. Formemos parte de la cadena en defensa del medio ambiente. ¡Oruro, te quiero más! ¡Oruro, te quiero limpio!